Bueno, después del refrigerio y después de ya saludarnos a todos nuestros amigos y compañeros que nos hemos encontrado hoy en este evento, otra de las cosas importantes del Congreso de Asmedas es que nos reencontramos nuevamente con nuestros colegas. Invitamos a la charla Embarazo Prolongado a cargo del doctor Jorge Hernán Gutiérrez Marín. El doctor Gutiérrez es médico ginecostetra de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en medicina perinatal del Centro de Estudios e Investigaciones Perinatales de la Universidad Católica de Chile. Estas charlas van a tener un tiempo muy limitado, muy preciso, ya que estamos un poco retrasados con el horario del Congreso. Doctor, bienvenido. Gracias, buenos días, felicitaciones a los organizadores, les agradezco la invitación. El objetivo de mi charla hoy es revisar un viejo tema a la luz de los conocimientos más actuales que tenemos. Es un tema bonito porque digamos que podemos aproximarnos de una manera primigenia al seguimiento del embarazo. Primero hay que definir los términos con los que vamos a trabajar, que a veces son distintos para distintos textos. En el texto que acabaron de rifar, estos son los términos que se están utilizando y son los términos que utiliza el Ministerio de Salud. Cuando hay un parto o nacimiento antes de las 37 semanas, se denomina prematuro. Cuando el parto ocurre entre las 37 y las 40 semanas, 6 días, se considera a término. Y se considera por encima de las 41 semanas, prolongado, más de 41 y más de 42 postérmino. Posmadurez, que es otro término que se utiliza indistintamente, en realidad es un término equívoco cuando nos referimos a la edad gestacional y más bien hace alusión a un síndrome clínico que presenta el recién nacido cuando en un embarazo prolongado postérmino presenta secuelas o características clínicas de deterioro de la placenta, de las cuales vamos a hablar más adelante. Para saber si una gestación está o no prolongada, o es o no prematura, tenemos que tener claridad respecto al fechaje de la gestación. El paradigma que siempre hemos tenido tradicionalmente es una fecha de la última menstruación confiable. Y ese paradigma tiene como algunos acápites que la señora tenga registros confiables de las menstruaciones, que sean regulares y que no haya estado expuesta a anticonceptivos hormonales en los 3 meses previos a la última menstruación. Sin embargo, el margen de error derivado de la última menstruación confiable es frecuentemente prohibitivo, puede ser hasta de 25 días. Entonces, en un número sustancial de pacientes, que puede estar entre el 20 y 30%, la última menstruación confiable no concuerda con las mediciones del embrión en el primer trimestre. También se ha utilizado la altura uterina, pero si la última menstruación tiene un margen de error significativo, la altura uterina lo tiene más, hasta el 40%. Entonces a uno le enseñan que si está entre el pubis y el ombligo tiene 16 semanas, si está en el ombligo tiene 20 y un centímetro por cada semana de ahí en adelante. Sin embargo, el margen de error de estas mediciones puede ser hasta el 40%. Definitivamente, el mejor marcador de edad gestacional es el ultrasonido y el ultrasonido del primer trimestre, particularmente el que se toma entre la semana 8 y la semana 13 más 6 días, en el cual se hace una simple medición, que es la medición cráneo-caudal. En un corte sagital bien hechecito, el margen de error de esta medición es de 1.7 a 3.5 días, es absolutamente preciso. Es importante que la foto que tome el ecografista la revisemos y que nos cercioremos de que realmente sí es un corte sagital donde se vea bien la columnita, la cabeza y la nalga del feto. Cuando nosotros realizamos un ultrasonido en el primer trimestre, el margen de error
por debajo de las 14 semanas es más o menos de 3 días, ¿cierto? Cuando el ultrasonido lo hacemos en el segundo trimestre, el margen de error está entre 3 y 5 días, entre las 14 y las 20 semanas. Y el margen de error va incrementándose conforme se incrementa la edad gestacional. Por encima de las 20 semanas, por debajo de las 28 semanas, el margen de error es de 7 días, y por encima de las 28 semanas, el margen de error es de 14 días más o menos. De tal manera que una estimación de edad gestacional por encima de las 28 semanas es prohibitiva. Lo único que uno puede obtener de una medición de la edad gestacional avanzada, después de la mitad del embarazo, es un cálculo del peso fetal para uno estimar en el tiempo si el feto se circunscribe a una curva estable de crecimiento o no, pero nunca podemos tener certidumbre de la edad gestacional. Estos casos clínicos los debemos denominar como casos de incertidumbre de la edad gestacional. Basados en todo lo que yo les acabo de decir, el paradigma de fechar el embarazo con la última menstruación está roto, se fecha con el ultrasonido del primer trimestre y solo consideramos amenorrea confiable cuando hay una concordancia menor a 5 días entre la amenorrea y las dimensiones del embrión en el primer trimestre. De lo contrario, las estimaciones las hacemos basados en el ultrasonido del primer trimestre. Por otro lado, cuando no tenemos ni amenorrea ni tenemos un ultrasonido de la primera mitad del embarazo, el embarazo lo debemos clasificar como de edad gestacional incierta y solo podemos hacer estimaciones del crecimiento fetal en torno a una curva de crecimiento, que eso nos permite saber que si el feto la sigue, está creciendo bien, y que si se sale de la misma, crece o menos o más de lo que esperamos, pero nunca tendremos certidumbre de la edad gestacional. El embarazo prolongado tiene una incidencia en descenso y es concordante con el uso de ultrasonido. A mayor ultrasonido hay menores posibilidades de que se prolongue un embarazo. Cuando uno tiene una fecha de la última menstruación, la incidencia de un embarazo prolongado es más o menos en el 10% de los casos y se puede ir hasta el 30% en algunas series. Sin embargo, cuando el fechaje es por ultrasonido del primer trimestre, la incidencia es tan baja como menos del 3%. Es decir, tiene utilidad práctica masivizar el ultrasonido en el primer trimestre. El 5 al 30% de los fetos de embarazos prolongados tienen síntomas de feto posmaduro, lo que se conocía anteriormente como síndrome de Clifford, que no es otra cosa que la expresión clínica de una disfunción placentaria o envejecimiento placentario conforme avanza la edad gestacional. Respecto a la etiología y los factores que predisponen a un embarazo prolongado, existen componentes maternos, fetales y placentarios. Entre las causas maternas, la más frecuentemente encontrada es la nuliparidad. Sin embargo, en los países desarrollados y cada vez más entre nosotros, la obesidad está ganándole a la nuliparidad como causa que explica un número significativo de los embarazos prolongados. La respuesta a este interrogante de por qué las obesas prolongan más el embarazo probablemente reside en el ambiente hormonal de las mujeres obesas, que no permite el desbalance hormonal que se presenta al final del embarazo, que es uno de los precipitantes maternos del inicio del trabajo de parto. También se encuentra que hay antecedentes familiares y es más frecuente en las mujeres de raza blanca. Entre las causas fetales, esencialmente son aquellas que se derivan de un funcionamiento inadecuado del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal en el feto, que es desde la contraparte fetal el que da la orden de inicio del trabajo de parto. Entonces, hemorragias adrenales, por ejemplo, tumores adrenales, etcétera, predisponen, son raros, pero predisponen al embarazo prolongado.
y lesiones del eje hipotálamo hipofisiario, la más frecuente, muy frecuente, la anencefalia. Uno ve que los fetos anencefálicos a veces son mujeres que tienen úteros muy grandes, polidramnios, pero que no arrancan espontáneamente trabajo de parto, y es ligeramente más frecuente en fetos del sexo masculino. Y por último, en las causas placentarias, el déficit de sulfatasa. Sulfatasa es otra hormona que entra a interrelacionarse entre los desencadenantes del trabajo de parto. Es una deficiencia infrecuente asociada al cromosoma X. A veces se llega al diagnóstico por otras razones diferentes a la prolongación de la gestación. ¿Qué efectos tiene que un embarazo se prolongue? En realidad los efectos son significativos tanto desde la perspectiva fetal como desde la perspectiva materna. Del 10 al 30% de las placentas después de las 40 semanas empiezan a sufrir eventos de hialinización, microtrombosis, eventos inflamatorios y de depósitos de sustancias que trae como consecuencia que la unidad funcional de la placenta vaya perdiendo eficiencia. Se va perdiendo no solamente el intercambio de aminoácidos, de fosfolípidos, sino que con el tiempo el transporte de oxígeno y glucosa se va viendo perturbado, más o menos en el 30% de los casos. Disminuye el aporte, entonces el feto se adapta. La primera adaptación es consumo de la grasa periférica del feto, particularmente en el abdomen, particularmente en el panículo adiposo. Posteriormente, si esa adaptación no se presenta al parto, la adaptación se perpetúa y el deterioro de la placenta es creciente, entonces el feto empieza a redistribuir su circulación, a privilegiar el flujo sanguíneo cerebral, esta es la arteria cerebral media, y a castigar flujos periféricos como el renal, disminuye el líquido amniótico, hay vasodilatación de las arterias cerebrales. Y si no se presenta el nacimiento fetal, la adaptación fetal es insuficiente hasta que conduce a hipoxia e isquemia de órganos esenciales como el miocardio, por ejemplo. La consecuencia clínica de esta condición entonces puede ir desde estado fetal no tranquilizador hasta la muerte fetal. Y hace mucho tiempo, más de 50 años, que sabemos que conforme se incrementa la edad gestacional por encima de las 39 semanas, la mortalidad se va aumentando de una manera muy significativa. Y a las 43 semanas, la mortalidad es 7 veces más alta que la mortalidad que se presenta a las 39 semanas. Pero esto es para mortalidad fetal. Pero también es cierto, esto no está corriendo, ahora sí, para otros efectos adversos en el feto y en el neonato. Entonces, la mortalidad fetal se incrementa, la mortalidad perinatal también se incrementa de una manera muy significativa a expensas de fetos que tienen hipoxia, que hacen hemorragias cerebrales, hemorragias adrenales, encefalopatía hipoxico-isquémica, etcétera. Entonces, no solamente esas experiencias de la muerte fetal, sino de la muerte neonatal y de la muerte perinatal. Hacemos muy bien. Las complicaciones entonces son derivadas de la hipoxia en general. Aspiración meconial, hipoxiacidosis, hipoglicemia neonatal. Existe un grupo de pacientes en los cuales más del 50%, la placenta sigue funcionando con alguna eficiencia. Estos son los fetos que en vez de hacer un paro en el crecimiento, siguen incrementando el crecimiento, y estos fetos no son pequeños, sino que por el contrario son grandes, son macrosómicos. Y estos fetos padecen más que por hipoxia, padecen por hipoglicemia neonatal, convulsiones neonatales y trauma obstétrico. De tal manera que podemos describir como 3 grupos de fetos afectados por el embarazo prolongado. Unos en los cuales predomina la carencia,
que son pequeños y son vulnerables a la hipoxia, otros en los cuales predomina el crecimiento y un grupo de pacientes en los cuales hay un estado intermedio, que probablemente sean la mayoría de los pacientes y que sean unos pacientes que tampoco podemos dejar pasar desapercibidos. Las características clínicas del síndrome de posmadurez, muy probablemente todos ustedes lo conocen, es una piel descamada, uñas teñidas de meconio, ojos abiertos, una pérdida del panículo adiposo, los bebés se ven arrugados, pero a veces son pesados, sin embargo, otras veces son chiquiticos, parecen unos viejitos. Todos estos dos pacientes o estos dos fenotipos son característicos del síndrome de posmadurez. Y las complicaciones maternas se derivan de dos aspectos. Por un lado, las intervenciones que realizamos para terminar el embarazo prolongado. Son derivados de trabajo de parto largo, de cesáreas y de trauma obstétrico. Entonces, mientras más grande sea el feto, hay aumento de las lesiones pélvico-perineales, pero mientras más deteriorado esté el feto, hay más posibilidades de que el trabajo de parto acabe en cesárea de emergencia o en forceps, que cuando son en condiciones o en escenarios de emergencia y de gravedad, se asocian a mayores tasas de complicaciones, hemorragias, infecciones, lesiones perineales, etc. ¿Cómo abordar el embarazo prolongado? Como dijimos al principio de la charla, lo fundamental es tener claridad respecto a la edad gestacional. Una edad gestacional que es poco clara nos puede llevar a cometer iatrogenia desde dos extremos, desde sacar prematuramente un feto que no está preparado o de dejar prolongar innecesariamente una gestación. Una vez tenemos certidumbre de la edad gestacional, existen varias políticas. Una política de boga en nuestro medio es inducción electiva en la semana 40. No existen estudios prospectivos, randomizados, aleatorizados, que demuestren un beneficio de inducción electiva en la semana 40. Sin embargo, muchos expertos consideran que en situaciones de salud pública masiva, la inducción electiva a la semana 40 disminuye la posibilidad de que haya pacientes inadvertidos que, en los cuales se prolongue el embarazo de manera peligrosa. Es esencialmente lo que se hace en la mayoría de casos en nuestro medio. Sin embargo, una política de inducción electiva a la semana 40 implicaría inducir hasta el 10% de todos los embarazos. O sea, si en Colombia hay 800.000 nacimientos, imagínense el número de pacientes que sería inducida solo por llegar a la semana 40 de gestación. Entonces, se plantea la política de inducción selectiva a la semana 40, basados esa selección en aspectos que se asocian a mal pronóstico perinatal, que son la restricción del crecimiento y el oligoamnios. Entonces, si llega la semana 40, se debe hacer una medición del bienestar fetal, sabiendo cómo crece el bebé, el ultrasonido obstétrico, y cómo se comporta perfil biofísico. Los fetos que tienen restricción del crecimiento y oligoamnios se benefician de inducción monitorizada, cuidadosa, a la semana 40. También se benefician las mujeres que sean multíparas o que tengan un cuello muy favorable. En aquellas pacientes se prevé que una inducción cuidadosa no se asocia a embarazo prolongado ni a eventos potencialmente complejos. Y en aquellas pacientes en las cuales las pruebas de bienestar fetal son dudosas, el monitoreo fetal electrónico no muestra grandes ascensos o no tiene oligoamnios pero el líquido amniótico ha disminuido o no tiene restricción del crecimiento pero hay un estancamiento en la curva ponderal del feto. Esas pacientes se benefician de una inducción electiva a las 40 semanas. El resto de las pacientes probablemente no se beneficien de esa inducción a las 40 semanas, sino de prolongar el embarazo un poco más. ¿Hasta cuándo? Hasta las 41 semanas. ¿Cómo se hace la vigilancia entre las 40 y las 41 semanas? Haciendo pruebas de bienestar fetal seriadas, que esencialmente sería monitoría fetal o perfil biofísico. Sin embargo, si uno hace pruebas
de bienestar fetal que no liga con el aspecto clínico, que no sabe cómo crece el bebé, cómo está la mamá, cómo está la presión, es posible que se realice un incremento de la mortalidad muy leve en los fetos, pero a expensas de un trauma obstétrico muy bajo y de complicaciones obstétricas muy bajas. Entonces, cuando hay políticas de cuidado con bienestar, pruebas de bienestar fetal seriadas, la mortalidad fetal no se incrementa de manera significativa y sin embargo estamos expuestos a las pruebas de bienestar fetal que si no son bien interpretadas nos conducen a tomar intervenciones de pronto innecesarias. Se tienen que hacer muchas muertes de bienestar para prevenir una muerte fetal si cumplimos estrictamente el protocolo de finalización electiva a las 40 semanas. Porque sabemos que las pruebas de bienestar fetal tienen altas tasas de falsos positivos, entonces es mejor combinarlas, monitoreo fetal, perfil biofísico, etc. No existe consenso universal sobre cuál es la mejor prueba de bienestar fetal y por eso la recomendación es hacer vigilancia en esa semana 41, entre la 40 y la 41, con perfil biofísico y monitoría fetal externa. Considerando siempre que los fetos más riesgosos son los de oligoamnios, los de restricción del crecimiento y aquellos en los que en el Doppler hay una vasodilatación de la arteria cerebral media persistente. En estos fetos definitivamente no hay beneficio de prolongar el embarazo. Igualmente en los fetos que se compruebe macrosomía fetal o en los que logren las 42 semanas de embarazo. Los mecanismos para hacer una inducción electiva exitosa es descartar todos los fetos de mal pronóstico y considerar seriamente no hacer una inducción sino una cesárea. Fetos de RCIU aisladas sin otras complicaciones pueden ir a inducción de manera segura. Fetos de vasodilatación cerebral persistente pueden ir a inducción monitorizada de manera segura. Y fetos de 41 semanas o más pueden ir a inducción monitorizada de manera segura, siempre y cuando se realice en un escenario donde cualquier complicación pueda ser manejada de manera eficiente. En este momento el estándar de la maduración cervical son las prostaglandinas. Se ha encontrado que en fetos y en embarazos postérmino no hay alteraciones en el pronóstico fetal. Esta es una evidencia 1A de estudios prospectivos, randomizados, aleatorizados. Formas alternativas de madurar el cuello, como hacer masaje cervical, considerar relaciones sexuales, dar aceite de ricino, laxantes, masaje en el pezón, no están apoyadas por la evidencia, por estudios randomizados, aleatorizados, pero uno ve que la práctica frecuentemente funciona. En este momento, para madurar cuello, solo están probadas la sonda de Foley y las prostaglandinas. Una sonda de Foley se infla en el cuello y el peso de la sonda ayuda a madurar el cuello del útero. Propongo el siguiente algoritmo. A las 40 semanas, considerando la fecha estimada de parto, se clasifican los fetos en riesgo, midiendo crecimiento e índice de líquido amniótico. Si crece bien, seguimiento con NST y perfil biofísico. Si aparece oligoamnios o alguna prueba alterada, se hace inducción o se define pues la terminación del embarazo, o se hace inducción cuando llega a las 41 semanas. Si el feto está restringido, inducción o dependiendo de las condiciones, terminar el embarazo. Si hay disminución de líquido amniótico, considerar inducción o cesárea según el escenario clínico en el que esté la paciente. Este algoritmo ha sido probado en muchos lugares del mundo, es eficiente, no incrementa significativamente la mortalidad perinatal, pero sí disminuye significativamente la morbilidad obstétrica. Esto otra vez no está funcionando. Podemos concluir entonces que cuando a uno se le prolonga un embarazo inadvertidamente, probablemente fue que no recibió un buen control prenatal, es un control prenatal deficiente, tenemos las herramientas en el sistema de salud, el acceso, etcétera. El embarazo prolongado ciertamente aumenta la morbimortalidad perinatal y la morbilidad materna. Las pruebas de bienestar fetal, perfil biofísico, Doppler, monitoreo electrónico, son muy útiles, pero son un arma de doble filo que si no se utilizan con
tranquilidad, no desde una perspectiva miedosa, pueden llevarnos a realizar intervenciones innecesarias. Y en este momento no hay evidencia que sustente dejar prolongar un embarazo por encima de las 42 semanas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Renán Gutiérrez por su charla, por su ser tan sucinto con el tiempo. Invitamos al tema de anticoncepción, tendencias actuales, a cargo del doctor John Jairo Zuleta Tobón, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en obstetricia y ginecología y magíster en epidemiología de la misma universidad. Actualmente labora como profesor asociado en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor. Gracias. Entonces, cuando nos plantean el tema de tendencias actuales en anticoncepción, he elegido rápidamente revisar estos 5 temas que propongo acá. Posiblemente haya bastante más de actualización, pero creo que son los que pueden tener impacto en la práctica del día a día. Primero, agosto de 2015 acaban de salir la nueva versión de criterios de elegibilidad. Hasta ahora veníamos trabajando 4ª edición, ya contamos con la 5ª edición en inglés. De una vez aclaro, se va a demorar bastantes, posiblemente años, la traducción al español, porque se le está dando prioridad a otros idiomas. De todas formas, como ya estamos familiarizados con las tablas, simplemente es mirar los números que aparecen para ayudarnos a los criterios. Estas guías tienen una gran cantidad de recomendaciones, no se revisaron la totalidad, se revisaron 575 de ellas, de 14 temas en particular. ¿Qué novedades grandes? Ingresa el acetato de medroxiprogesterona subcutáneo. Es posible que ustedes hayan recibido visitas médicas donde hace unos 3, 4 o más años se las han estado presentando. Un nuevo implante que no está disponible en nuestro medio. Acetato de ulipristal, ojalá algún día llegue. Es un método de anticoncepción de emergencia más efectivo, con más tiempo, más posibilidad de usarlo durante más días después de las relaciones sexuales no protegidas. Ingresa un anillo vaginal de progesterona, el que tenemos nosotros en el comercio, no POS, es una combinación de estrógenos más progestágenos, y para los que creemos en esto, afortunadamente para esta versión ya empieza a aparecer un enfoque más basado en la evidencia y menos en la opinión de expertos, que ha sido lo que ha guiado casi siempre la elaboración de estas guías. Les voy a resumir los cambios los van a ver ahí. ¿Y qué nos importa, por ejemplo, a nosotros bastante? Miremos lactancia antes de 6 semanas posparto. Entonces, la mini píldora y los implantes que estaban en categoría 3 bajan a 2. Esto es un avance muy importante, porque ya podemos hablar que mujeres en el posparto inmediato podemos usar cualquiera de los implantes de progesterona que actualmente tenemos en el comercio. Y como veremos más adelante, esta es una de las estrategias más importantes para prevenir embarazo no planeado. La lactancia antes, mujer sin lactancia, que tenga menos de 21 días posparto, que tenga riesgo de trombosis, pasó de una duda entre 3 y 4 a 4. Es decir, contraindicación tanto a los métodos hormonales orales, vaginal o transdérmico, y a los mensuales intramusculares. Pasa a ser categoría 4. Pero cuando estamos hablando que la mujer no tiene lactancia, después de los 21 días, con riesgo incluso de trombosis, pasa a 3, que previamente se daba como una autorización a emplearlo. Acá sí baja la dislipidemia, creo que están enterados con las nuevas versiones de guías, cada vez va siendo un problema menos importante de lo que en algún momento pensamos, y entonces acá ya bajan de categoría 2 o 3 a decirle tranquilamente pasa a 2. Y aquí uno importante, las mujeres con alto riesgo de VIH, que antes era 1, ahora pasa a tener 1 condicionado con acetato de medroxiprogesterona.
Después de que se elaboraron estas directrices, estas recomendaciones, ha salido información que debemos tener en cuenta, que es probable que las mujeres que planifiquen con acetato de medroxiprogesterona pudieran tener un riesgo incrementado de adquirir el virus del VIH si están expuestas a él. ¿Por qué? Al ser un progestágeno tan fuerte, reseca bastante la vagina de las mujeres, incrementa esa fricción y pudiera eso favorecer fisuras, pudiera favorecer soluciones de continuidad por donde una mujer contaminada pudiera adquirir eso. De todas formas, sigue siendo un 1A, pero el ya, insisto, pero después de eso ha habido metaanálisis, nuevos informes, donde en la medida de lo posible, hasta que no tengamos algo más sólido, posiblemente preferir otros métodos. Bien importante en estas guías y muy extenso, pero aquí se lo resumo todo. Yo no me sé ni pronunciar ninguno de esos medicamentos de VIH, pero tengo una gran ventaja. Los hormonales, en combinación de toda esta cantidad de posibles medicamentos para el VIH, son categoría 1, máximo categoría 2. Es decir, no vamos a tener que pensar mucho si alguna mujer se beneficia de un método hormonal combinado o un hormonal de solo progestágeno y está usando cualquiera de estos medicamentos, lo podemos usar tranquilo. Y los dispositivos intrauterinos son categoría 2 independiente del método. Y solo si ya estamos ante una mujer con infección, con manifestaciones, si está en categoría 2 o 3 de OMS, de su clasificación del SIDA, en ese caso pasarían a ser categoría 3, nunca son 4. Con una salvedad, la mujer que venga planificando con un dispositivo intrauterino, planificando con él, desarrolla un VIH y se vuelve sintomática, no es una indicación para retirar el dispositivo, puede seguir con él. ¿Qué más nos está diciendo? Ha habido ciertas llamados de atención en mujeres que están usando medicamentos inductores de metabolismo hepático por esta enzima o mujeres obesas donde se ha cuestionado si la anticoncepción de emergencia con solo progestágenos o con combinación de orales combinados pudiera disminuir o aumentar un riesgo para ellos, pasan y se confirma que son categoría 1. Solamente una precaución, algunos autores, algunos expertos recomiendan que en mujeres que requieran anticoncepción hormonal de emergencia y tengan esas condiciones, de pronto que se les aumente la dosis. No tiene efectos secundarios y se pudiera cubrir el efecto que pudieran disminuir desde la interacción. Una pregunta clave, esto es una propuesta en el estado de Oregon. Y entonces, en un medio en el que los médicos cada día estamos más ocupados, donde tenemos menos tiempo para dedicar a las mujeres, entonces es posible que incluso en esas situaciones de emergencia, de urgencia, podamos aportar a la salud sexual y reproductiva con una sola pregunta. El tiempo que invertimos preguntando a qué edad fue la menarca, que no aporta casi nada para nada, en el contexto general, lo pudiéramos reemplazar con una pregunta como esta. ¿Usted se quiere embarazar en este siguiente año? El simple hecho de preguntarle eso a una mujer es posible que la invite a ella a reflexionar de algo que previamente no había tenido en cuenta y entonces ella va a tener opciones. Entonces ella nos va a poder contestar que sí o que no. Entonces si ella nos contesta que no tiene interés en embarazarse, es posible que esa sea una oportunidad para remitirla a un servicio donde se le haga una asesoría completa en anticoncepción. Pero igualmente, si esa mujer nos dice que sí, que tienen interés en embarazarse, hombre, podemos empezar a hacer una serie de medidas que nos van a prevenir, que nos van a ayudar a que esa mujer llegue a un embarazo en unas condiciones más adecuadas de las que llega cuando no está preparada. Este es un programa en Oregon que con algo tan simple han mostrado ya objetivamente cómo han mejorado algunos indicadores ellos en las pacientes que atienden. Entonces, no es una invitación a que con eso inmediatamente se resuelva todo. Aquí lo estamos diciendo, empezamos una conversación con una mujer que puede empezar en ese momento y que puede continuar más adelante de acuerdo a sus condiciones. Y bien importante para nosotros, una vez ella conteste que no desea un embarazo en ese año, le vamos a decir, bueno, ¿y usted cuánto cree que va a esperar para esa gestación? De modo tal de que empecemos a guiar
cuál va a ser el método más adecuado para ella de acuerdo a esa necesidad que ella tiene, a ese deseo que ella tiene. Y entonces, ¿qué es lo que nos está inundando la literatura actualmente en anticoncepción? Este tema, los anticonceptivos de larga acción. Y es probable que de ustedes, quienes hayan asistido a reuniones con los que hablamos de este tema en los últimos años, nos van a ver que nos estamos volviendo cansones porque es de lo que estamos hablando recientemente. Y entonces son muchos, muchos los grupos en el mundo, muchas las organizaciones de obstetricia y ginecología o incluso el Reino Unido, donde hoy la invitación es a que pensemos siempre en el momento de empezar una anticoncepción en los métodos de larga acción. ¿A qué nos referimos con métodos de larga acción? Aquellos que nos van a dar un tiempo de cubrimiento mayor, dispositivos intrauterinos que nos dan, dependiendo de cuál elijamos, 3 años, 5 años o 12 años, o que usemos implantes subdérmicos que, dependiendo de cuál empleemos, vamos a tener la mujer 3 o 5 años planificando, con una ventaja, y es que la efectividad de ese método no se ve modificada por el cambio de voluntades que pueda tener la mujer en el día a día, como cuando usa métodos de larga acción, que ella, dependiendo de en qué estado de ánimo esté cada día, opta por suspender o por no utilizar el método. Entonces, NICE genera su guía, el American College, Canadá, lo tienen. Y ya esto, para ustedes algunos puede ser conocido, nace a partir de un estudio grande en Estados Unidos, donde ellos empezaron a evaluar, después de haber fracasado en tanto intento de disminuir embarazo en adolescencia, de embarazo no planeado, generan un proyecto, el proyecto CHOICE, a partir del cual han generado en este momento más de 25, 30 artículos con 2 publicaciones al momento en New England, una revista en la que casi nunca una investigación ha podido aportar más de un artículo. Y entonces el mensaje grande que siempre decimos es esto: apréndanse esta gráfica. Acá tenemos en el porcentaje de fallas que se presentan con los métodos de anticoncepción dependiendo de los años de uso. Y entonces los verdes, las barras grandes, son el número de fallas que se han presentado en mujeres que usan anticonceptivos orales, anillos o parches, que dependen de ello. Y la barrita que está en azulito bien chiquitica son los dispositivos intrauterinos o son los implantes. Y el naranjadito es la depo provera. Entonces ahí estamos viendo la inmensa diferencia que hay entre usar métodos de larga acción o usar métodos del día a día. Aclarando, este estudio se hizo en condiciones casi que perfectas, en las cuales a las mujeres que estaban usando esto, cada 3 meses las llamaban a decirle: venga por la nueva cajita de pastillas, le estaban diciendo: recuerde tomarla, venga en el momento que quiera. A pesar de esa situación, estamos hablando que por cada una mujer que tuvo un embarazo no planeado, entre las que usaban métodos de larga acción, se presentaron casi que 22 embarazos no planeados en quienes estaban usando anticonceptivos orales, anillos, mensuales. Por lo tanto, esto uno lo considera que es prohibitivo. La excepción de las mujeres que deseen planificar a largo plazo deberían hoy estar utilizando eso. Y eso se ve allí en número. Por cada 1,000 participantes hay 46 fallas en las que usan esos métodos y solo 2 o 3 en los de corta acción. Siempre insisto, si esto es lo único que se llevan para la casa después de oír esta charla, hemos ganado todo el evento, porque ya sabemos lo que significa un embarazo planeado en estas mujeres. Con una situación, esta gráfica nos está mostrando que incluso el efecto es mucho mejor en las mujeres que tienen menos de 21 años. En las mujeres jóvenes logramos todavía más efecto del hecho de utilizar esos métodos de larga acción. Porque adicionalmente, a pesar de que las ponga en igualdad de condiciones, las mujeres más jóvenes tienen el doble de falla que las mayores, aunque estén usando los métodos, cuando están usando estos métodos como pastillas, que es lo que más conocemos. Y entonces, ¿qué se ha logrado allá? Una caída en la cantidad de abortos. Quienes no son usuarias de este programa continúan con unas tasas de abortos similares, en cambio la población expuesta a los métodos de larga acción ha disminuido en un 20% el riesgo de aborto,
pero fuera de eso ha disminuido el riesgo de aborto repetido. La mujer que nos viene dos o tres veces buscando abortos selectivos por el hecho de haber tenido fallas con el método. ¿Qué más se encuentra? Que las mujeres que están usando esos métodos de más larga acción, al cabo de 15 meses, siguen usando y están más satisfechas con esos métodos que cuando usan los otros métodos. La mitad de las mujeres que usan anticonceptivos orales combinados al año ya han suspendido ese método, mientras que las otras están en un 85%, con unos niveles de satisfacción altos. Miren la satisfacción con los dispositivos intrauterinos con hormonas, dispositivos intrauterinos T de cobre, implante. Y miremos la satisfacción que hay con los orales. Solo la mitad de las mujeres estaban satisfechas en esto. ¿Por qué? Por los efectos secundarios estar tomando, mientras que un método de estos se pone una vez y lo olvidan. Mire en este estudio lo que sucedió. A pesar de que son mujeres con llamadas, con recuerdo, a pesar de que es gratuito, a pesar de que se lo entregaban sin fórmula, sin tener que esperar, la proporción de mujeres que les se retrasaron en ir a reclamar el método. Ahora pensemos nosotros en las nuestras que tienen que ir a que les autoricemos nuevamente la fórmula con el método. Entonces, dos o más veces se atrasaron para ir a reclamar anticonceptivos hormonales. Y esos días de retraso, obvio que son exposiciones al daño. Y acá lo que sucedió en este estudio, miren las mujeres, las jóvenes, este ya es exclusivo para adolescentes, como al final un 70% de las mujeres entre 14 y 17 años optaron por estos métodos de larga acción y las mujeres entre 18 y 20. Es decir, las mujeres optan por el método si están adecuadamente asesoradas. ¿Cómo se logra esto? Uno, rompiendo la barrera del desconocimiento que tenemos, tanto el personal de salud como las usuarias, de las ventajas y desventajas de los métodos. Y segundo, con los costos. Nosotros dentro de nuestro sistema de salud ya tenemos esos métodos incluidos, o sea que eso no debería ser. Y acá se vieron cuáles son los motivos por los cuales las mujeres no usan y se impactaron. Eso a pesar de que incluso los médicos especialistas que trabajaron acá no sabían esto. Y este listadito es solo el 62% de los ginecólogos de allá, solo el 62% sabían que una mujer nulípara puede usar dispositivo. Solo el 30% sabía que un adolescente puede usar dispositivo. Solo la mitad de ellos sabía que incluso una mujer con antecedente de ITS en los últimos años puede usar dispositivo. Y estos son mitos. Ahora digamos cómo será la situación con otro tipo de personal. Y a pesar de todo esto, se lograron los efectos tan benéficos. Ahora el día que logremos educar al personal de salud, diciéndole es que todas estas son situaciones en las cuales se puede usar. Con una crítica de algunos, mire, el comportamiento sexual sigue siendo igual. El hecho de utilizar métodos de larga acción con más seguridad no hace que la mujer se convierta en promiscua o modifique su comportamiento sexual. Y entonces, ¿esto qué incluyó? Una asesoría con unos elementos mínimos de entendimiento entre personas, que haya una conexión entre el clínico y esa mujer, preguntarle a la mujer sus expectativas, hablar de esos métodos en el contexto de ella, ayudarle a decidir, darle oportunidad de que ella libere los mitos que tengan. Uno que resalto, inicio inmediato, no es que espere la próxima menstruación, que el quinto día, nada, hoy que llegó, si tengo seguridad que no está en embarazo, hoy mismo arranca el método. Y unas estrategias para que esas mujeres continúen en el programa, donde es llamarlas, darles recordatorios en los seguimientos y entregarle el método oportunamente. Entonces, esto entra en un concepto, es cómo asesoramos a las mujeres en anticoncepción. Esto es una interacción entre los dos, donde se sabe que los motivos para el fracaso de los métodos, muchos de ellos, es que no haya recibido instrucciones, que no recibió el más adecuado, no estaban preparadas para los efectos secundarios o el de suministros. Entonces, nosotros debemos tener siempre central que para esa toma de decisiones lo principal está que yo como proveedor esté muy bien informado para poderla
informar a ella. Y aquí entran en choque como dos propuestas. Hay algunos que, respetando mucho la autonomía, ponen como un menú, como un banquete para que la mujer elija el que sea. Otros decimos, no, es que tenemos que empezar es promoviendo lo más efectivo para ella. De todas formas, hay poca información científica para decidir cuál de los dos enfoques. Con un agravante, la mitad de las mujeres quieren que uno como proveedor sea quien la oriente más para eso. Y es donde aparece algo, un tema que ameritaría un evento completo, que es la decisión compartida. Es que el médico con su paciente, con, en este caso no son pacientes, mujeres normales, lleguen a unos acuerdos bien informados. Entonces, ¿qué es eso? Son decisiones compartidas por médico y paciente, informadas en la mejor evidencia, no en lo que me enseñó la tía, no en la anécdota de que yo vi que a una le pasó esto, no, con evidencia, donde se hable de riesgos-beneficios, pero que adicionalmente tenga en cuenta los valores de la mujer. Eso es una interacción donde aparece el reconocimiento del otro como un par mío, el respeto al ser humano donde estamos buscando beneficio para ambos. Y entonces eso se parece a la propuesta que conocemos los que trabajamos medicina basada en la evidencia, que contrario a lo que piensan los técnicos, no es solamente evidencia, sino que tenemos en cuenta los pacientes, sus valores, todo eso matizado por la experiencia que uno tiene como clínico. Hay bastante información de cómo llegar a esas decisiones informadas, hay herramientas, hay cómo superar los mitos al respecto para cuando se necesite. Y por último, como también tenemos administradores, en vez de estar pensando en ciertos indicadores que aportan nada, los programas de planificación se deberían evaluar es por el uso efectivo de anticoncepción entre las mujeres que no desean embarazo. ¿Eso qué le implica al administrador? Tiene que saber cuáles son sus mujeres en edad fértil, de ellas cuáles ya tienen eso resuelto porque tienen histerectomía, porque tienen tubectomía, tiene que saber cómo están y ahí sí definir cuáles son los métodos efectivos para resolver, para definir cuáles son las que efectivamente están logrando el cometido que se les puso. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Hernán, doctor Joe Jairo Zuleta, por su conferencia. Pasamos al panel sobre la eutanasia, en el que intervendrán los doctores Juan Mendoza Vega, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en neurocirugía y electroencefalografía, es director del director científico en la Fundación Instituto Neurológico de Colombia y presidente de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Invitamos a que vayan pasando a la mesa. Se desempeña además como presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Bienvenido, doctor. También intervendrá el doctor Elkin Vázquez Correa, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en psiquiatría de la Facultad de Medicina de la misma universidad, es presidente del Colegio Médico de Antioquia y docente universitario. Nos acompañará también la doctora Clemencia Hoyos Hurtado, abogada de la Universidad de Antioquia, profesora de la Facultad de Derecho de la misma universidad y quien se desempeñó como abogada de empresas públicas de Medellín entre los años 1994 y 2009. Finalmente, por el Ministerio de Salud Pública nos acompañará, por el Ministerio de Salud, perdón, nos acompañará el doctor Ricardo Luque Núñez, médico cirujano de la Universidad Pontificia Javeriana. Realizó estudios de posgrado en medicina de empresa en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo en Madrid, España. Es especialista en ética y pedagogía de valores, especialista en bioética y magíster en bioética de la Universidad Javeriana, magíster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Sexualidad y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Como bioeticista,
ha liderado al interior del Ministerio de Salud los temas relacionados con el derecho a la muerte anticipada como forma de muerte digna según los ordenamientos de la Corte Constitucional. Este panel estará coordinado por el doctor Carlos Alberto Giraldo Giraldo, médico y cirujano general, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas, especialista en psiquiatría con énfasis en niños de la Universidad de Antioquia, diplomado en filosofía, pensamiento contemporáneo de la Universidad de Antioquia, ex vicepresidente y expresidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana ASMEDAS Seccional Antioquia. Agradecemos a los doctores por estar presentes en este panel e invitamos al doctor que coordine. Muy buenos días. Un saludo muy especial a los panelistas y también a ustedes. Como estamos muy sobre el tiempo, no voy a hacer ningún comentario especial, sino que quiero resaltar que este tema desde el punto de vista gremial es muy importante porque hace parte de la responsabilidad social de las organizaciones poner en discusión asuntos que socialmente son polémicos y son importantes que cada uno de nosotros tenga como más elementos de juicio en el juzgamiento de los debates en torno a la eutanasia. Intervendrán los panelistas en el siguiente orden. Primero lo hará el doctor Juan Mendoza Vega, en segundo lugar el doctor Elkin Vázquez Correa, seguidamente la doctora Clemencia Hoyos y finalmente el doctor Ricardo Luque Núñez. Al final haremos una ronda de preguntas en esta metodología. Pedimos las preguntas y después invitamos a los panelistas a que todos se refieran a las preguntas que ustedes hacen. Entonces, doctor Juan Mendoza, bienvenido a este panel y tiene usted la palabra. ¿Él habla desde aquí? ¿Habla desde aquí? Sí. Muchas gracias a ASMEDAS por esta invitación. Siempre me ha honrado mucho que me inviten al Congreso de ASMEDAS y siempre me ha producido, y hoy más, una gran dicha ver la asistencia, ver que sí sirve, ver que sí viene la gente y ver que estas semillitas pueden dar frutos buenos. El tema de hoy es evidente, es un tema de gran impacto social y es un tema de discusión, no es un tema de afirmaciones dogmáticas y por consiguiente yo quiero hacer solamente unas reflexiones que considero importantes. La primera, ¿cuál es el compromiso fundamental del médico? Porque se nos echa en cara en ocasiones que estamos traicionando el juramento de Hipócrates, que en todas las obligaciones del médico, la fundamental es conservar la vida a como dé lugar. Y eso no es cierto. No es cierto que nuestro deber como médicos sea conservar la vida a cualquier costo y de cualquier manera. Todos sabemos que la muerte, si bien en el sentido de desaparición de un ser humano, sí puede ser instantánea un evento, en el sentido biológico es un proceso. Y en los cadáveres, comprobadamente cadáveres, siguen creciendo algunos tejidos, siguen manteniendo vida algunos tejidos durante el tiempo. Es sabido que las uñas crecen, el pelo crece. De manera que no es cierto que nuestro compromiso sea con esa clase de vida. Yo sostengo que nuestro compromiso real, lo que debemos tener en mente es la persona, el ser humano, porque es con él nuestro compromiso. Porque es con él con quien tenemos obligación profesional y obligación ética. Es al ser humano, a su bienestar, a su salud. Y si aparece la enfermedad o el accidente, a su tratamiento adecuado y en lo posible su recuperación
porque es la persona a quien debemos cuidar. Nuestro compromiso leal y auténtico debe ser siempre con el ser humano. Muy bien, y ese ser humano tiene derecho a que se le respeten su autonomía, su dignidad siempre. El hecho de que la persona enferme, el hecho de que esté sufriendo mucho y que se acerque a la muerte, que entre inclusive en esa etapa tan difícil de definir a veces como es la etapa terminal, no lo priva de sus derechos, no lo priva de su autonomía. Y entonces, todo ser humano tiene un derecho inalienable, el de conservar la dignidad de su vida y su autonomía hasta el último instante de esa vida. Y como ese último instante es lo que se llama muerte, esto significa que esa persona tiene derecho a morir con dignidad, a morir dentro de esa dignidad, viendo respetados sus deseos, viendo respetadas sus decisiones hasta el último instante de la vida. Y el tercer concepto que me parece muy importante es que la eutanasia es una de las formas de morir con dignidad. Algunas formulaciones, algunas frases, algunas maneras de presentar el tema, parece que quisieran mostrarnos la eutanasia como la muerte con dignidad, es la única. No es cierto. La eutanasia es una forma de morir con dignidad. Yo sostengo que todo ser humano debe tener derecho a escoger la eutanasia si lo quiere. Pero además de la eutanasia hay otras maneras de morir con dignidad, incluyendo la de elegir que uno muera en medio de grandes sufrimientos porque sus creencias, porque sus convicciones le dicen que esos grandes sufrimientos le van a servir para una vida futura. Un ejemplo de eso es el Papa, el gran Papa polaco, que decidió morir en medio de sufrimientos que se le notaban. Las últimas veces que apareció en público se veía cómo sufría y él resolvió seguir sufriendo, no permitir ni siquiera sedación terminal. Eso también es respetable porque eso también es morir con dignidad. Morir con dignidad es morir como uno escoja, como la autonomía de uno quiera, según lo haya manifestado. Una vez planteados estos conceptos, yo creo que es necesario tener mucha claridad sobre lo que quiere decir de verdad el término eutanasia, porque algunas veces, sobre todo entre los enemigos de la eutanasia, se suelen oír frases como, ah, es que ahora van a poner a los médicos a matar a los niños que nacen con problemas, o van a acabar con los ancianitos que ya no sirvan en la sociedad. Eso es falso. Solamente es eutanasia, solo se puede aplicar ese término al acto de cortar la vida a una persona que lo solicita de modo consciente y reiterado, y que lo solicita porque tiene un padecimiento intolerable, un sufrimiento que no puede aguantar y que no hay otro medio para aliviarle. Eso es eutanasia y nada más. De manera que no puede haber eutanasia de ancianos que no la pidan, ni mucho menos eutanasia de niños que nazcan con malformaciones. Quizás alguna vez se llegue a eso, como se llegó en Holanda, para evitar sufrimientos a esos niños, pero eso tiene todavía en nuestro país mucho camino que recorrer. Y yo creo que es un tema muy delicado, muchísimo más delicado que la eutanasia para adultos que la piden conscientemente porque no aguantan el sufrimiento y no hay otra manera de ayudarles. Ese sufrimiento puede ser debido a dolor orgánico, cada vez menos porque cada vez tenemos más medios buenos para combatir el dolor, aunque todavía no hemos llegado al 100%. Ningún método
de tratamiento permite garantizar que el 100% del dolor desaparezca. Y en algunos casos hay dolores que no desaparecen ni siquiera con la mejor cantidad y calidad de tratamiento. Pero el sufrimiento también puede tener otras causas. Existe el sufrimiento sin dolor, y ese sufrimiento puede ser tanto o más intolerable que el causado por los peores dolores. Ante esa clase de sufrimiento que no hay manera de evitar, que deteriora gravemente la calidad de vida de quien lo padece, valorada por él mismo, porque el único que sabe cuál es la calidad de su vida es quien la está viviendo. Ante esa clase de sufrimiento, digo, es inevitable preguntarse si es ético y humanitario obligar a esa persona a seguir sufriendo, cuando ella misma pide que se le quite el sufrimiento a una costa de su propia vida. Y yo me pregunto también, ¿le causa algún perjuicio a la sociedad el terminar una vida que para quien la vive es indigna y colmada de sufrimiento? Negarse a ayudar a esa persona no equivale a someterla a tortura del modo más injusto. Si estas reflexiones nos sirven para comenzar esta mesa, creo que tienen razón en estar aquí. Agradecemos al doctor Juan Mendoza. Invitamos al doctor Elkin Vázquez a su participación. Muy buenas. Mediodía ya, y realmente también estoy muy satisfecho de encontrar tanta respuesta a un programa que yo sé lo bien difícil que es lograr entusiasmar a los médicos, dejar sus trabajos y venir a oír unas conferencias que posiblemente para ellos todavía no son reconocidas cuánto posibilidad de ayuda a su oficio va a ser. Más que todo este tema que estamos tocando en este momento, que es un tema muy discutido, que sigue siendo problemático, y yo creo, y es mi posición frente a este problema, que este tema es problemático por naturaleza misma, pero también no lo hacen problemático y pretenden la sociedad en ocasiones, los medios de comunicación, las autoridades, devolvérselo totalmente a los médicos y señalar a los médicos como comportamientos irresponsables, antiéticos, desinteresados por la salud, etc. Yo creo que la medicina está diseñada, digámoslo así, o la vocación médica es especialmente en tratar de mejorar el sufrimiento humano. Yo en mis clases con mis estudiantes insisto mucho que la cura, como decía algún gran tratadista, si viene, bienvenida sea. Los médicos no somos curanderos, no hemos sido curanderos nunca, ni pretendemos garantizar la cura de nadie. Nosotros trabajamos con el sufrimiento humano y tratamos en lo posible de disminuir hasta donde más podamos ese sufrimiento humano. Esa es la primera misión del médico. Entonces el tema de la eutanasia tiene que ver con nosotros porque ese es el objetivo real de la eutanasia, es disminuir el sufrimiento humano. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado con la evolución de el ejercicio de la profesión médica? Primero, la función médica fue diseñada, aparentemente, por los dioses mismos, ¿sí? O sea, a mí me tocó, y al doctor Mendoza también le tocó, pero a muchos de los que están ahí sentados, porque son bastante menores que nosotros, no les tocó jurar por los dioses del Olimpo, ¿sí? Nosotros hasta por esos dioses tuvimos que jurar y nos prometimos decir un montón de cosas
que hoy son completamente anacrónicas. O sea, Hipócrates y todos sus coterráneos y contemporáneos tenían una visión del mundo muy distinta a la que tenemos nosotros hoy en día, y nos pasamos más de 20 siglos jurando por Zeus y por Eolo y por yo no sé cuántos señores que hoy en día no existen y que no podrán seguir existiendo, ¿sí? Y seguimos pensando en una medicina romántica y totalmente alejada de las realidades que vivimos en el siglo XXI. El sufrimiento humano se ha crecido impresionantemente porque la ciencia médica ha incrementado las expectativas de vida y ha bregado a luchar contra el sufrimiento humano, en algunas oportunidades posponiendo la muerte de cosas que son absolutamente irremediables para nosotros. Si la medicina estuviera en función de evitar la muerte, seríamos la profesión más ineficiente del mundo y estaríamos todos mandados a recoger, porque hasta ahora nadie se ha dejado de morir. ¿Sí? O sea, nosotros estamos enfrentados a una realidad que es la muerte. La muerte es una realidad a la cual nosotros no podemos agregarle mayor cosa. Y nos han educado para evitar la muerte. Y hemos creído que evitando la muerte estamos haciendo medicina. Resulta que la muerte no nos pertenece a los médicos. El morir sí, pero la muerte no. El proceso de morir, que es un proceso a veces súbito, por eso yo charlando, lo digo molestando, y ahorita me lo preguntaron allí, y dije, corazón que no aguante un chicharrón no merece vivir. Sí. O sea, yo tuve ya un infarto. Yo ya tuve un infarto y me preguntaron mis amigos que hacía días no me veía, ¿qué hubo? ¿Te estás cuidando? Y le dije, no, sí, me estoy cuidando para que me vuelva a dar, porque es que no hay nada más rico que un infarto, ¿sí? Cuidarse de un infarto para que le dé un cáncer, para que le dé un mieloma múltiple, para que le dé una diabetes incurable. No, ojalá que el infarto viniera. Eso es un regalo de los dioses, aquellos que antes nos cuidaban tanto, ¿sí? O sea, tener una muerte súbita es algo que nadie puede ni garantizarles que se la va a dar, pero tampoco los médicos podemos diseñarla o prepararla. Entonces, la función de los médicos no es luchar contra la muerte. Para nosotros sí es luchar el sufrimiento que produce ese proceso de morir. Y yo voy a hablar de eso. No voy a hacer todas las especulaciones teóricas, si se puede, si no se puede, quién autoriza. Porque entre otras muchas, en Colombia no existe ya un concordato. Se acabó el concordato. Entonces no podemos seguir esperando qué opinan una única religión cuando hay 758 religiones en el mundo y estamos bajo una sola religión obligándonos a cosas que nosotros ya no son prácticas, ya no son, son completamente anacrónicas. Entonces, en un país donde ya las leyes no se hacen por la única religión dominante, es posible que hayan otros criterios, otras formas de ver, otras posibilidades de ver, y que pensemos en el sufrimiento humano como la misión pura de la medicina. Y en ese sufrimiento hay tres grandes grupos que yo quisiera como analizar con ustedes un poquito. Sé que tengo poco tiempo, pero voy a tratar de ser. Hay una autora que a mí me sorprendió muchísimo cuando yo estaba estudiando psiquiatría y después, que hay un libro precioso que se llama De la muerte y los moribundos, de Elizabeth Corp Ross. Esa señora, una psiquiatra muy famosa, la historia de ella es un poco triste porque terminó muy mal la vida, pero ella, con un grupo de residentes de psiquiatría,
en California, hizo un seguimiento a estas personas que tenían enfermedad terminal y se encontró un fenómeno muy interesante por los, como esos estadios por los que pasa una persona cuando le dicen que se va a morir. Yo he tenido por ahí, yo ya me le he volado a esa guadaña, ¿cómo se llama? Me le he volado por ahí 5 veces. No voy a entrar en detalles ahorita, pero ya me le he volado 5 veces a la muerte. Y el famoso túnel que nos hablaba Elizabeth Kolb-Ross no es lo mejor que nos ha enseñado ella, porque yo ese bendito túnel no lo he visto todavía. Pero sí descubrió una cosa muy interesante, es que los médicos, los pacientes y la familia de quienes se enfrentan a la muerte pasan por unos periodos que son bien característicos. Primero, todo médico que ve una radiografía y ve una como una sombra ya, dice, lo primero que le viene, tiene un cáncer. No, es que eso está malo. No, hagamos otra radiografía. Sí, es mejor mandarle una tomografía axial computarizada. Sí, entonces, y vuelve y ve la cosa y dice, no, es que a lo mejor es un tuberculoma, por decir algo, pues bien fácil, etcétera. O sea, ese médico no quiere saber de la muerte. Ese médico, la primera reacción que tiene es negar y buscar más y decir más y no querer enfrentar a ese paciente a decirle, usted tiene una enfermedad que lo va a llevar a la muerte. El médico mismo siente temor a avisarle a sus pacientes que se van a morir. Esa es la primera. Pero si se va y habla con la familia, no, le da todavía un poquito de temor a hablar con el paciente. Y le dicen, venga, ¿cuál es el aquí? Usted es la esposa, venga. Yo creo que su esposo tiene una cosa como grave. Está como grave. Yo lo voy a tener que estudiar un poquito. ¿Mi esposo? No. ¿Por qué? No, ese no. No, ¿qué va? Si él es muy sano, si él monta en bicicleta todos los días, etcétera. O sea, esa misma señora se hace partícipe de esa negación porque también a ella le enseñaron que la muerte era muy horrible. Y después llama al paciente. Bueno, definitivamente, el examen que te he hecho, tienes 3 meses de vida. ¿Cómo? ¿Yo? ¿3 meses de vida? No. ¡Ah! Te está equivocado. Y se va a pan de otro médico y se va. O sea, la primera reacción del ser humano frente a la muerte es la negación. Negamos que nos vamos a morir. Nos creemos absolutamente inmortales. Pero nos demuestran que sí. Entonces, ¿y por qué yo? Ajá, ¿y por qué mi paciente? ¿Y por qué mi señora o mi esposo o mi hijo? Sí, pero ¿por qué? No, ese médico está equivocado. Entonces vamos para otro médico, ¿sí? Vamos a buscar a otro médico. Vamos a maldita sea, pero ¿por qué tiene que ser a mí? Es que, y empiezan, mi Dios me separó, mi Dios ya no me cuida, o es que yo me está pasando esto porque me pasó tal otra, o porque me hicieron esto, o porque me pasó esto otro. O sea, siempre vamos buscando por fuera de lo que nos está pasando por dentro. Entonces empezamos a buscar, nos rebelamos contra un montón de cosas y no hacemos sino perder tiempo ahí mientras tanto. Después, cuando ya sí nos damos cuenta, porque empieza la enfermedad y el médico también y la familia, también se empiezan a dar cuenta que la enfermedad sí es en serio, y que sí va en serio y que ya la persona está perdiendo, está menguándose, cada vez está más mal, entonces ya empiezan a negociar. Entonces, se van de rodillas hasta Palmira, o no sé dónde, ahorita aquí se iban era para Girardota, van a no sé qué, las ahoritas allí, la no sé qué, si me curo, entonces yo les prometo que no voy a seguirle cobrando caro a la gente, si me curo, ya sí me voy a manejar bien con mi señora, no la voy a volver a pegar, etcétera. O sea, miles de fantasías reconciliadoras con esa situación que él no ha aceptado todavía que va a pasar, porque siempre tiene la ilusión de que algún milagrito le van a hacer, alguna cosa va a salir bien. Y eso lo hace también el médico y eso lo hace también la familia. El médico también empieza, no, hagámosle tal.
y para el colmo el males, pues la trataron de bruja y le quemaron la casa y toda esa cosa, pues fue horroroso. Pero la situación real de los moribundos en el mundo es un problema serio. ¿Por qué? Porque la medicina, como habíamos dicho, está aumentando las expectativas de vida y las personas que nos jubilamos, yo me jubilé a los 55, imagínense, a los 55 años nos jubilamos, si nos sentamos a esperar la muerte desde los 55, a mí parece que me va a tocar muy lejos porque me la he molado ya como 5 veces y mi abuela se murió de 104 y todos mis tíos abuelos murieron de 90 para arriba, entonces parece que a mí me va a tocar un poquito más. ¿Qué tal que yo no estuviera trabajando? ¿Qué tal que yo estuviera desde los 50 sentado por ahí haciendo nada? Obviamente que eso aburre, eso genera situaciones de malestar. Y si fuera de eso, por ser viejo, ya no ni me quieren atender los médicos, porque, ah, no, ese es cuchito, no, no, pare bolas a ese. No, 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 hay que tratar a los jóvenes, ese es un cuchito, hay que. O sea, muchas veces la actitud que la sociedad y los médicos asumimos frente a la vejez, como si la vejez fuera una enfermedad por sí misma, ¿sí? Es empezar a excluirlos. Y una persona que se siente excluida, lo único que tiene ganas es de morirse. Es de morirse, o sea, mucho el deseo de la muerte llama a la muerte. Entonces, y está demostrado, y hay muchos estudios que demuestran cómo muchas de las inmunodeficiencias tienen que ver con situaciones depresivas. La depresión produce depresión del aparato inmunitorio. Y entonces la gente que no quiere vivir, vive menos. Por eso, Víctor Frank, un excelente terapeuta, Víctor Frank habla de la proyección de la vida. Si uno no tiene un proyecto de vida, uno no tiene vida. Uno tiene una vida aparente. Pero si uno no quiere seguir produciendo, si uno no le está poniendo entusiasmo al vivir, tarde que temprano se va a morir. Se va a morir más temprano que tarde, digámoslo mejor. ¿Por qué? Porque esa persona no está haciendo lo posible por mantener su vitalidad en forma. Y eso yo creo que está muy documentado en muchas cosas. Hay inclusive ahorita discusiones también, esto es otro que un amigo mío muy querido está poniendo en la palestra, es que el VIH no es mentiras, que el virus del VIH sea el que produce la inmunodeficiencia, es todo al contrario. O sea, las personas con inmunodeficiencia, el virus es un virus saprófito, pues, como digamos, y se abusa, digámoslo así, de las personas que ya tienen, que han rebajado. Y hay una relación entre depresión y VIH muy seria. Eso es una teoría, no me voy a poner a defenderla ni me toca en este momento defenderla, pero es una teoría del Instituto Inmunológico de Nueva York, donde trabaja Roberto Giraldo, que es quien ha hecho ha lanzado esa hipótesis. Pero miren que hay muchas relaciones, yo soy psiquiatra y por eso les estoy hablando así, pero hay mucha relación entre depresión y muertes prematuras. Las mujeres que no elaboran el duelo adecuadamente, un estudio bellísimo de un psiquiatra colombiano, Simón Brainsky, hizo un buen estudio de seguimiento de mujeres con cáncer de mama, con duelos mal manejados, que eran mucho más proclives a hacer cáncer de mama que mujeres que elaboraban adecuadamente su duelo. Entonces yo les hago un llamado a los médicos que pensemos acompañar el sufrimiento humano hasta el momento que sea. Y eso lo llamamos ortotanasia. Muchas gracias. Una informacioncita, no olviden quienes tienen sus vehículos en los parqueaderos, con Doris en la mesa de ingreso, para ponerle el sello al recibo que tiene un descuento por el uso del auditorio. Buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en este panel porque considero que el tema de la eutanasia es uno de los temas más controvertido, como lo han señalado
el doctor Mendoza Vega y el doctor Elkin Vázquez, y la perspectiva desde la cual yo les voy a hablar, obviamente, es como abogada. Todos sabemos que la discusión importante en Colombia, al menos desde el punto de vista jurídico, sobre la eutanasia, empezó con la expedición de la sentencia C-239 del 97, cuyo magistrado ponente fue el doctor Carlos Gaviria Díaz, recientemente fallecido, cuyas ideas democráticas y libertarias le debemos haber puesto sobre el tapete y haber en gran parte dado la posibilidad de la realización de principios constitucionales. Para empezar, quisiera decir que el filósofo Kant tiene un ensayo sobre teoría y práctica en el cual afirma que la mejor forma de enfrentar la práctica es tener una buena teoría. Y por esa razón, los tres o cuatro puntos a los que me voy a referir y que a los que hizo ya también referencia el doctor Mendoza Vega, son los puntos esenciales, teóricos, que siempre hay que tener en cuenta cuando se enfrente el asunto práctico de cómo atender la solicitud de algún paciente en concreto sobre la eutanasia. Es importante señalar que el antecedente o la razón por la cual se expidió esta sentencia C-239 del 97 fue la demanda de un ciudadano para que se declarara la inexequibilidad del artículo del Código Penal que sancionaba más benignamente el homicidio pietístico, que es aquel que se practica para evitarle el sufrimiento a una persona que está padeciendo grave enfermedad y cuya muerte está cercana. La Corte Constitucional señaló no solo que el artículo era exequible, que estaba de acuerdo con la Constitución, que ese delito tuviese un tratamiento más benigno por las razones altruistas por las cuales se realizaba, sino que dijo, este artículo hay que leerlo además a la luz de la nueva Constitución. Para eso partió y señaló, el artículo primero de la Constitución Política señala que Colombia es un Estado social de derecho que está fundado en la dignidad de la persona humana, como ya lo concepto al cual se refería el doctor Mendoza. Por su parte, el artículo 11 de la Constitución señala que el derecho a la vida es un derecho fundamental. No es un derecho cualquiera, no sé qué tan familiarizados estén ustedes, seguramente a través de la tutela en los asuntos de salud, cuando se señala que la salud es un derecho fundamental en la medida en que está también ligado a la vida. Y eso es importante, esa claridad, porque significa o señala el camino de la forma como las personas pueden hacer efectivos esos derechos. ¿Qué dice la Corte? Si la vida es un derecho fundamental, no es cualquier clase de vida, porque hay que leer ese artículo en concordancia con el artículo primero, que dice, habla de la dignidad humana. Entonces, no es cualquier clase de vida, y también de pronto en eso el doctor Elkin y el doctor Mendoza ya hacían alusión, sino una vida que se considere digna. Entonces viene la pregunta, ¿y quién define cómo es una vida digna? Para eso hay que ir al artículo 16
de la Constitución Política que consagra el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué se deriva o qué hay implícito en el artículo constitucional, y así lo señaló la Corte, cuando se habla del libre desarrollo de la personalidad? Se está reconociendo que el ser humano, que la persona es un ser autónomo y un sujeto ético, un sujeto moralmente responsable, que es él, esa persona, quien está en capacidad de determinar lo que es bueno y lo que es malo para él. Y como también lo señalaba el doctor Elkin Vázquez, no estamos ya en un estado confesional, sino que hay una pluralidad no solo de religiones, sino de concepciones de la vida. Entonces, cada uno, de acuerdo a sus concepciones, de acuerdo a su estructura moral, es quien define qué es lo que es bueno y lo que es malo para él. Y de ahí necesariamente se sigue que frente a una enfermedad es la persona la que traza el límite con unas determinadas condiciones, pues, que están establecidas también en la sentencia. Es la persona la que señala el límite de hasta dónde considera que su vida está siendo digna. Para alguien, también en eso pues no estoy diciendo nada nuevo, cada uno verá si su dignidad le permite y sus creencias llevar, consagrar su vida a determinados niveles de sufrimiento, porque en una concepción religiosa, pues eso le, no sé, le ayudará a limpiar las culpas, a, bueno, qué sé yo. La vida, entonces, dentro de esta lógica, si la vida es un derecho fundamental, y en eso está uno de los grandes aportes de la sentencia, la muerte, que es parte de la vida, también es un derecho fundamental. Y la sentencia estableció, obviamente, que no es que yo ahora salga y vaya a una IPS y diga que porque mi vida ya no la considero digna, por X o Y circunstancias, voy a solicitar que se me aplique la eutanasia. Es la persona que está en una enfermedad que se considera terminal, que no hay ninguna expectativa de que se vaya a curar, que haya manifestado su consentimiento, su deseo de morir. Esa muerte, ese derecho a morir dignamente, es también un derecho fundamental. ¿Por qué es eso tan importante? Porque los derechos fundamentales no necesitan, y eso lo señaló la Corte en una sentencia, la primera en la que habló de eso fue en la sentencia C-136 de 1996, que es anterior a la de la eutanasia, y en otra tutela que, bueno, no es del caso mencionar aquí, hay sentencias previas donde se señala claramente que la garantía y efectividad de los derechos no depende del legislador. Es importante resaltar esto para la discusión, sí, y todo el escándalo que se ha armado pues con la resolución del ministerio. No depende del legislador porque de esa manera, y es por un asunto pues casi no solo teórico, sino práctico, sería muy fácil evadir la efectividad de los derechos fundamentales simplemente no expidiendo las normas que los reglamenten, que esa es también una cosa, dicho entre paréntesis, muy de este país. Ah, no, a eso le falta reglamentación, cuando generalmente la mayoría de los asuntos están en la Constitución o en las leyes.
Y si está en la, si está en la Constitución, dicen que falta la ley. Si está en la ley, dicen que falta el decreto. Y si está en el decreto, que falta una resolución que se aplique más al caso concreto. La sentencia de la Corte Constitucional instó al legislador a que reglamentara pues la eutanasia en los términos en los cuales ella lo había señalado. La falta de esa normatividad no quiere decir que el derecho no pueda hacerse efectivo. En las ocasiones en las que yo he hablado sobre este tema, siempre he puesto como, pues más que como ejemplo, porque eso sonaría como a alabar o reprobar la conducta, he mostrado cómo lo que para todo el mundo es conocido en el país, porque él lo ha hecho público, el doctor Quintana, que ha practicado tantas eutanasias. Estoy jurídicamente convencida que uno de los argumentos que lo hacen a él jurídicamente invulnerable es que ese derecho fundamental está consagrado en la Constitución y más aún establecido clarísimamente por la sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia T-970, que fue una sentencia de tutela del año pasado que dio motivo ya a la expedición de la resolución del Ministerio de Salud, prácticamente recoge, porque no podría ser de otra manera, simplemente recoge toda la argumentación de la Corte Constitucional en la sentencia del 97. Y el que establece realmente la resolución, que es algo muy importante para ustedes los médicos, lo que realmente ahí no se están consagrando derechos ni haciéndose nada, porque eso ya está. Lo que está haciendo la resolución es estableciendo el protocolo para que ustedes, los médicos, digamos, queden blindados frente a una posible investigación, que ese es, digamos, el correlato del derecho fundamental de las personas de pedir la eutanasia, en la medida en que el médico, aunque no solamente sería de esa manera, y las IPS apliquen ese procedimiento, pues están blindados porque están cumpliendo con el protocolo que ha sido debidamente establecido. Ya para terminar, dos cositas. Primero, por instancias de la Procuraduría General de la Nación, fue demandado, como es una resolución ante el Consejo de Estado, la resolución del Ministerio, y se pidió la suspensión provisional de ese acto, que quiere decir que un acto que viola flagrantemente la ley o la Constitución puede ser suspendido. Hace poco leí en uno de estos semanarios jurídicos, el Consejo de Estado negó la suspensión provisional, todavía no se ha pronunciado sobre la legalidad. Y finalmente, en cuanto a que los médicos, el artículo primero de la ley 23 del 81 habla de que la medicina está instituida en el respeto por la vida y los fueros de la persona humana. El respeto por la vida y los fueros de la persona humana constituyen su esencia espiritual. Frente a esto, lo que como abogada tengo para decir es que, al igual que la Corte Constitucional leyó el Código Penal, que había sido expedido con anterioridad a la Constitución del 91, con las luces de la Constitución del 91, y esto ya lo decía el doctor Mendoza, no haciendo pues el argumento de tipo jurídico, este artículo, ustedes, y esa es pues la invitación, lo lean a la luz
de la nueva Constitución y fundamentalmente de la sentencia C-239/97, porque cuando aquí se habla del respeto por la vida, hay que leerlo, el respeto por una vida digna, y eso se lo imprime cada persona en virtud de su autonomía moral. Listo. Doctora Clemencia, muchas gracias. Doctor Luque, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Asmedas por la cordial invitación y a ustedes por la paciencia y la resistencia de aguantar hasta esta hora para escuchar este tema que sin duda es de la mayor trascendencia. Con un saludo muy especial del señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien me ha encomendado cubrir este espacio para hablar básicamente de cómo el Ministerio de Salud y Protección Social acogió el ordenamiento que le dio la Corte Constitucional a través de la sentencia T-970. Ya mis antecesores, el doctor Juan Mendoza, la doctora Hoyos y el doctor Vázquez, pues han dado elementos conceptuales, filosóficos, que abren muchísimo el camino para explicar justamente como el sentido, el core, lo que encierra en sí la resolución que el Ministerio construyó con el apoyo de una serie de bioeticistas, tanto de la academia como de las fundaciones. El propio doctor Juan Mendoza participó en ese comité, y poder tener el resultado más satisfactorio para el país, con las limitaciones que la misma sentencia y la misma Corte impuso al Ministerio, en el sentido de no legislar, sino de simplemente establecer los parámetros para que funcionen los comités que, como bien lo decía la doctora Hoyos, simplemente intentan blindar el acto médico frente a posibles demandas o investigaciones. Siguiente, por favor. Con digamos un asterisco, cuando hablamos de derecho a la muerte digna, bien lo señalaba el doctor Juan Mendoza Vega, pues formas de muerte digna hay muchísimas, dentro de las cuales la muerte anticipada es una forma adicional de muerte digna. Sin embargo, nosotros y quienes hayan leído la sentencia, estamos estuvimos un poco amarrados a las mismas conceptualizaciones que la Corte Constitucional expresó en la sentencia. Desde ese punto de vista, por el momento vamos a hablar no tanto de eutanasia, porque digamos la eutanasia es un concepto también mucho más amplio, pero sí vamos a hablar de muerte anticipada, anticipación de la muerte, y cuando hablamos de anticipación estamos haciendo un llamado al término tiempo, es decir, al pronóstico en tiempo de vida que tiene la persona, y eso va a definir obviamente el carácter terminal, y entonces hablaremos de muerte anticipada como una forma de muerte digna. Llámenle eutanasia si quieren, pero vuelvo y repito, el concepto de eutanasia puede ser un poco más amplio y problemático, por lo cual nos limitaremos a este. Ahora, ¿qué antecedentes? Ya la doctora Ayo lo mencionó, me abrió mucho el camino, pero básicamente dentro de las argumentaciones que pone la Corte Constitucional más fuertes en esta sentencia, la 239/97 del magistrado Carlos Gaviria, ella dice que condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece profundas aflicciones equivale no solo a un trato cruel e inhumano prohibido por la Carta, sino una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral.
y someter a las personas a tratos inhumanos, crueles y degradantes, creo que también está por fuera de cualquier consideración en cualquier código de ética en el mundo. Entonces, aquí lo que estamos hablando es básicamente de un acto humanitario, por encima de cualquier creencia religiosa. Yo creo que aquí podemos ser católicos, confesos, como yo lo soy, y no estar en contradicción con un principio y un valor fundamental, y es no torturar a una persona, no someterla a un trato inhumano, cruel, degradante, porque si hay algo peor que la muerte, será justamente eso. Y pues nuestro país está lleno de ejemplos, lamentablemente, donde a las personas se les somete a ese tipo de trato. Y no veo por qué los médicos tendríamos que hacerlo, por supuesto. El deber del Estado de proteger la vida, dice la misma sentencia, debe ser entonces compatible con el de la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Y una idea que ha sido reiterada en este foro anteriormente. Entonces, consecuentemente, el derecho a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, ¿no? La dignidad de la vida humana y para la cual se constituye el discurso de derechos es fundamental en las argumentaciones que podamos dar al respecto. Ahora, como conclusión, ¿qué nos dice la Corte? Que la protección de la autonomía y reconocimiento del individuo como sujeto capaz y responsable es fundamental, que se debe respetar la dignidad de la persona y que en consecuencia se debe respetar el derecho a morir dignamente. Siguiente, por favor. La sentencia 970 de tutela del año pasado retoma la fundamentación, ya lo explicó la doctora Hoyos, y argumenta que la ausencia de regulación de un derecho fundamental por parte del legislador no puede convertirse en un obstáculo para su ejercicio, por lo que es necesario fijar lineamientos para su garantía, mientras el legislador, cuando hablamos del legislador, estamos hablando del Congreso, lo hace. Y pone principios fundamentales para que el Ministerio regule esa materia e igualmente el Congreso. Primero, que se trate de una enfermedad terminal, y la enfermedad terminal es definida por el corpus, por la lex artis de la profesión médica, ¿no? No es que a mí me parece que es terminal, es que hay unos criterios para definir tanto pues, de la experiencia como de la misma literatura para definir justamente cuando estamos frente a un enfermo terminal. Por otra parte, que el consentimiento debe ser libre, informado e inequívoco, es decir, reiterado también. Y que el procedimiento debe ser practicado por un médico. Esto no es al primo que se le ocurrió, que mi familiar estaba sufriendo mucho, o que mi abuelita también, entonces le puse el alma. No. Necesariamente tiene que ser practicado por un médico para que no tenga consecuencias penales. Es que a veces se nos olvida eso, que es que el homicidio pietístico, el homicidio por piedad, sigue estando penalizado en el Código Penal y se despenaliza únicamente en la circunstancia en que sea solicitado bajo la condición de tener una enfermedad terminal y que la practique un médico. Esas son las condiciones. Siguiente, por favor. Y entonces la Corte le dio unas órdenes al Ministerio de Salud. Primero, disponer lo necesario para que los prestadores del servicio de salud conformen un comité interdisciplinario y sugerir a los médicos un protocolo que sirva como referente para los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente. Y aquí hay que decir una cosa, la Corte nos dio 30 días. Y en 30 días perfectamente pudimos establecer los parámetros y los criterios para el funcionamiento de los comités en las diferentes IPS, y esa es la resolución. Pero establecer el protocolo que sirva como referente a los procedimientos tendientes, eso requiere una metodología que es de consenso, una revisión de la literatura, que difícilmente se podía hacer en los 30 días. Y entonces lo que se hizo fue simplemente
recoger la mejor evidencia disponible que hubiera hasta el momento a nivel internacional, ¿no? Y publicarla en la página web, pero del ministerio, pero no con un carácter vinculante, simplemente como una manera de orientación a los médicos. En este momento, ya con más tiempito, el ministerio elaboró el consenso y está a puertas de expedir el documento final, que con todos los expertos de las diferentes especialidades de neurología, cancerología, cardiopulmonar, etcétera, pudimos realmente articular para que la norma, o para que sea más vinculante a la norma y para que obedezca realmente al contexto colombiano. Entonces, ese protocolo, ya les digo, está a puertas de salir. Y la Corte exhortó al Congreso de la República para regular el derecho fundamental a morir dignamente, tomando en consideración los presupuestos y criterios establecidos en la providencia. Y esto es muy importante, repito, tomando en consideración los presupuestos y criterios establecidos por la providencia. ¿Por qué? Porque si revisamos el proyecto de ley que en este momento está presentando el senador Armando Benedetti al Congreso, que digamos tiene un visto bueno en el sentido de la necesidad de regular la materia por parte del ministerio, pero que tiene unas cosas que definitivamente son salidas de madre, como que el médico pudiera, frente a pacientes inconscientes, sin voluntad anticipada y sin familiares que pudieran refrendar tal deseo, solicitar la eutanasia. Eso sí, yo creo que nos repulsa a cualquiera que en el sentido de decidir uno quién amerita la eutanasia o la muerte anticipada como forma de muerte digna sin que sea solicitada, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas pues habrá que pulirlas obviamente en el proyecto de ley, y las menciono aquí para que como cuerpo médico que somos, pues estemos pendientes también de no caer en lo que en bioética llamamos en una pendiente resbaladiza, donde entonces pues todo vale, porque si todo vale, nada vale, y entonces ahí realmente no habría unos principios o un ordenamiento que es lo justamente que lo que se pretende a través de la legislación. Ahora bien, si uno lee la sentencia, mire, sentencias acerca, por ejemplo, de suministro de medicamentos, hay muchísimas, y no es la idea de que todo el mundo se lea todo el corpus de las… pues porque hay otras cosas más interesantes que leer que las sentencias de la Corte, sin duda. Pero como las sentencias que hablan acerca de la eutanasia son dos, yo sí los invito a que realmente se las lean. No son tan largas y son muy clarificadoras. Y yo hago una pregunta acá. ¿Cuántos de los aquí presentes hemos leído las sentencias? Bueno, hagamos una pregunta más fácil. ¿Cuántos hemos leído la resolución? Bueno, entonces la invitación es a que realmente… miremos un poquitico más de fondo el tema. Y entonces, miren, la Corte no habló nada acerca de la edad, pero habló de un criterio muy claro y es la capacidad, fuera de toda duda razonable, de ser capaz de decidir. Y entonces, ahí estamos hablando, y eso se discutió en el Comité de Bioeticistas que debatió en el Ministerio, y por un principio de prudencia, de que esto se limite a mayores de edad, mayores de 18 años. Uno puede tener 60 años y ser inmaduro, pero pues no. Pero por lo menos se establece que… Que hay algunos que son maduros, pero no. Exactamente. E igualmente sabemos que hay personas menores de 18 años de una madurez inmediable, de una capacidad de toma de decisiones, pero como hay que establecer puntos de corte, pues ese punto de corte se dejó ahí. Por otra parte, la Corte habla del consentimiento sustituto, pero lo dejó abierto. Entonces, consentimiento sustituto, si la persona está en inconsciencia o no tiene capacidad de decidir,
Entonces puede llegar mi señora a decir, sí, no, por favor, desconéctenlo, qué sé yo. Problemático el asunto, ¿no? Cosa que dice también el proyecto de ley de Benedetti, que los familiares pudieran. En la resolución claramente dice que el consentimiento sustituto puede darse en la medida en que haya una voluntad anticipada. Es decir, si yo previamente, ¿no?, he dejado que si llegadas tales o pascuales circunstancias me encontrara en situación de enfermedad terminal tal, 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 no se practique distancia conmigo y pudiese solicitar el procedimiento de muerte anticipada, pues con ese documento, ahí sí mi señora va a garantizar mi derecho de lo que yo solicité, pero no motu propio. Claro. Otro tema, se habló de enfermedad terminal. La Corte, ya el Congreso podrá decir otras cosas, pero lo que dicen las sentencias y en consecuencia, porque nosotros no podíamos legislar, lo que dice la resolución es que sean enfermedades terminales, o sea que no entran ahí enfermedades crónicas y degenerativas. Con el debate que eso pueda generar por la situación de sufrimiento, de dignidad, y no habla del suicidio asistido. El suicidio asistido es facilitarle a otra persona para que tome en sus propias manos, digamos, el acto de aplicar, de quitarse la vida. No está en discusión porque simplemente eso no está dentro de lo que analizó la Corte en la sentencia C-239 del 97. Siguiente. Y entonces, la objeción de conciencia. Premisa, la objeción de conciencia es personal y no institucional. Y eso lo dice la jurisprudencia de la Corte en múltiples sentencias, en la T-209 del 2008, en la C-355, que es de interrupción voluntaria del embarazo, dice claramente, la objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas o el Estado, solo es posible reconocerlo a personas naturales. De manera que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia. Y por extensión del concepto, pues se aplicará obviamente. Claro, se reconoce por supuesto que el médico que practica el procedimiento puede hacer valer su objeción de conciencia. Uno como un individuo sí puede objetar de conciencia, por supuesto. Pero eso no implica que se conculque el derecho y la EPS y el comité están en la obligación de que si el médico tratante o el médico encargado de realizar el procedimiento es objetor de conciencia, de disponer otro profesional que no sea objetor para. Pero no podemos, si me explico, como se hace con las gestantes, empezarlas a pelotear de un lado para otro, porque puede resultar que es que el paciente está en esa institución y pues trasladarlo puede implicar, ¿no? Léanse las intermitencias de la muerte de José Saramago, libro que les recomiendo si les da pereza leer sentencias de la Corte, y ahí se pueden clarificar muchos de estos temas. Siguiente. Y miren, nosotros a manera de ejercicio, esto no está en la resolución tal, simplemente establecimos un pequeño flujograma de atención que clarifica qué es lo que se debe hacer. Hoy viniendo hacia acá me pusieron un WhatsApp, doctor, tenemos un caso, no sé qué tal, ¿nos puede asesorar? Y yo le dije, ¿usted dónde está? Me dijo, no, en Medellín. Le dije, pues voy a estar en Medellín dictando una conferencia, espero que la persona haya llegado y que pues, pueda tener mejores elementos. Entonces, ¿quién inicia el proceso? Lo inicia necesariamente el paciente, el afectado, nadie más, ni el médico, ni los familiares, ni tal. Puede ser directamente solicitándoselo al médico o a través de un consentimiento sustituto siempre y cuando exista la voluntad anticipada.
Entonces, por un lado o por el otro, se le hace la solicitud al médico y el médico activa un proceso donde tiene que hacer una valoración objetiva primero de si se trata de una enfermedad terminal. Si cumple los criterios de enfermedad terminal, tiene que entrar a evaluar la competencia psicológica del paciente, que no esté deprimido, que realmente hay unos criterios psiquiátricos bastante bien definidos para definir competencia mental del paciente, hay unos formularios también, y se verifica y ofrece el cuidado paliativo, y esto es importante en la resolución también, prevalece el cuidado paliativo. No es dable aplicarle a nadie la eutanasia sin antes haberle ofrecido las alternativas de readecuación del esfuerzo terapéutico o esfuerzo paliativo. Si el comité tiene dudas, pues, el médico tiene dudas, puede consultar a otras personas y puede solicitar esa evidencia o esa resolución del conflicto frente a si cumple los criterios de enfermedad terminal o competencia del paciente, y si cumple, sigue hacia allá. Aquí simplemente para que se pudiera leer, partimos el flujograma, pero si no, pues simplemente se va a informar a la familia y pues no sé. Ojo, el derecho no es a ultranza, no es cualquiera que levante la mano y entonces sí, ya el derecho, porque si no la tutela y si no la demanda, no. Si no cumple con los criterios de autonomía, voluntad anticipada, enfermedad terminal, valoración de la competencia, pues necesariamente no es subsidiaria de ese derecho. Creo que eso es fundamental entenderlo también. ¿Para qué? Para poder asesorar mejor a los familiares y a los propios pacientes. Siguiente. Y entonces, el comité… Ah, y una cosa. El médico, siempre que esté frente a la solicitud, debe activar el comité. Sea que esté de acuerdo con que sea objetor de conciencia o no, y sea que él considere que se cumplen los criterios o no. Porque es que él puede estar equivocado y decir, no, yo no considero que se cumplen los criterios, pero el comité decir, sí, yo sí considero que se cumplen los criterios. Entonces, es una función del médico siempre activar el comité. Los comités, vuelvan a decir, por el momento están establecidos en IPS de segundo y tercer nivel que cuenten con unidades y protocolos de cuidado paliativo. El comité va a verificar los criterios, si tiene duda el comité también puede solicitar asesoría de un tercero y si definitivamente cumple los criterios se designa al médico para practicar el procedimiento y si no cumple los criterios pues igual se le informa al paciente y a la familia. Y ahora bien, el médico que practica el procedimiento, si tiene objeción de conciencia, tiene que informarla para que la EPS designe al médico que practicará el procedimiento y si no, pues simplemente realiza el mismo. Una vez practicada la muerte anticipada, se registra en la historia clínica el caso, se diligencia el certificado de defunción, que no debe decir eutanasia, debe decir la causa de la cual se hubiera muerto, la enfermedad que tiene el paciente. Recordamos que estamos simplemente frente a un acto humanitario de anticipar una muerte que a todas luces es inevitable, ¿no? Y se diligencian los formatos y se envía al Ministerio de Salud y Protección Social para que haga un control exhaustivo, dice la Corte, del tema. Yo voy a dejar acá, había unas… siguiente, por favor… básicamente lo del protocolo, ya lo mencioné, se está trabajando, enfermedad oncológica, pulmonar, cardíaca, hepática, renal, demencias avanzadas, enfermedad cerebrovascular, todo eso quedará en los criterios para definición de enfermedad terminal. Todo el consenso de expertos se ha hecho, la revisión de la evidencia, siguiente. ¿No? Y en conclusión, se cumplió con regular la muerte anticipada. Está pendiente el Congreso
hay una falsa disyuntiva entre si aplicamos cuidado paliativo o hacemos muerte anticipada, porque como ya lo expliqué, el cuidado paliativo es primordial, es fundamental ofrecerlo, aun cuando el paciente está derecho también en rechazarlo. Y importantísimo, no practiquemos distanasia. Yo sé que muchas veces en el afán de salvarle la vida a un paciente lo podemos conectar, pero esa conexión, revertirla luego es muy difícil. Miremos realmente si las personas ameritan todos los procedimientos y todas las tecnologías que hay a favor en este momento de ellos, pero que en determinado momento pueden volverse en contra, sometiéndolos a torturas, tratos inhumanos, crueles o degradantes. Muchísimas gracias, qué pena haberme pasado. Bueno, agradecemos al doctor Luque. Yo creo que el objetivo de un panel de estos es que ustedes pueden sumar elementos de juicio para cualificar su criterio sobre un tema que, como ven, es bastante polémico. No vamos a poder realizar preguntas ahora porque se nos copó el tiempo y los panelistas tienen que viajar. Vamos entonces a que ustedes elaboren preguntas por escrito, nos las hagan llegar, y consideramos la posibilidad o de hacérselas llegar a los panelistas o hacer un foro virtual con ellos para conversar sobre esas preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a los doctores Juan Mendoza Vega, Elkin Vázquez Correa, Bernardita Pérez Restrepo y Carlos Alberto Giraldo por su participación en el panel. Antes del receso, tenemos programado una exposición de la investigación de desenlaces clínicos de un grupo de pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos con delirium en el Hospital General de Medellín durante el periodo de agosto 2013-2014. El trabajo será presentado durante 5 minutos por un grupo de profesionales de la Universidad CES en el hall donde se hizo la presentación ahora en la mañana, y finalizada esta exposición pasaremos al receso del mediodía. Los invitamos para que estemos puntuales para iniciar el bloque de la tarde a las 2 de la tarde en punto. Perdón, Clemencia, aquí está. Bueno, no olviden, quienes tengan vehículo en el parqueadero, les coloquen el sello para que les hagan el descuento.